¿Sabéis cómo hemos dicho que en un principio el suelo sería de arena, de arcilla? Pero en este caso, que ya está urbanizado, sería ya de canto rodado. Desde la despensa se podría entrar a la muralla. En un ataque B, una respuesta rápida, desde cada casa se podría salir a la muralla. Ya veis, pues este es el pequeño espacio que hay en la parábola abierto, que luego hay el incendio y es cuando se hace la panificadora. De tierra batida y aplastada. Hemos dicho el zócalo de piedra, la pared de adobe, la techumbre vegetal. Pone dos postes maestros que sujetan dos vigas y separa el tejado en tres tramos. Vale, roble, encina, madera dura. El tejado, vale, fresno, aliso, chopo, material de ribera. Y la techumbre vegetal, la paja que vayan a tener ellos, que ya veis, incluso se almacena, se cosecha una vez al año, pero se va reconstruyendo según vayas necesitando el poblado. Vale, la pared también la alisan y la pintan y la decoran, pero siempre con motivos geométricos, excepto los idolillos, que ya no se sabe si son ídolos o juguetes. También hay en piedra, también hay en madera, pero sí que los llaman ojivales porque tienen ojos. En el vestíbulo habría algún animal, de ahí el pesebre, el hacha para la leña, los aperos del campo, pues la luz, piedras barquiformes van a tener en todos los sitios. El telar trabaja la lana, puesto que ya tienen ovejas. Y el telar siempre va a estar en el vestíbulo. ¿Por qué? Porque es la única zona de la casa que tiene luz natural. El esparto hay, bueno, muchísimo por esta zona. Lo cogen así, pero en fresco, lo machacan, y se queda así. Y de ahí ya van a trabajar para hacer las cuerdas. La mimbrera ya es arbusto de ribera, con lo cual no tendría ningún problema con las mimbreras para hacer los canastos, los cestos. Curtían las pieles. La sala principal, con el hogar, hemos dicho calentar, iluminar, cocinar, siempre con un montículo mirando a la puerta, para evitar que al abrir el aire les esparza o las cenizas o la llama y no haya manera. Ya veis, los morillos, que son de arcilla, el hierro ya trabaja, entonces simplemente encima o la vasija que ellos tienen, o la carne o el pescado. ¿Qué cazan? Aquí ciervo, jabalí, liebre, conejo. Bueno, pues con las cornamentas también las van a utilizar, o para mangos, o para hacer agujas, o sea, para mangos para las herramientas, para los cuchillos, incluso también para hacer pequeños aperos. Ya veis que la cornamenta sí que vale para hacer un surco para poder sembrar. El ajuar, vale, pues es distinto, el que usan cada día, es más fino, más lisico, que el que es para el almacenaje, que es más grande. Ya veis que los dibujos son todos geométricos y muy, muy sencillos. Posteriormente sí que ya los van a ir elaborando más, pero en la primera edad del hierro van a ser muy simples, pues geométricos, dos triángulos. La despensa, siempre con un altillo para el almacenaje, y hemos dicho también para poder salir a la muralla. Y hemos dicho que ya es campos de urnas, que incineran a los muertos, los meten en las vasijas y los llevan a las necrópolis, siempre fuera de los poblados, excepto a los niños. Hasta que no le salen los dientes, en el ritual de la muerte los entierran, no tienen la consideración de incineración, sino los entierran. Pero si ya tienen un vasico con el que beben, si ya tienen un adorno, un collar, una pulsera, una canica, algún juego, pues como a los adultos se le entierra con ellos, siempre dentro de la casa, como para protegerse, reencarnarse. Como no hay escritura, no se sabe, es lo que ellos se creen. Ya veis, las decoraciones de las grandes vasijas, por lo normal suelen ser con ilusiones, pues un churro de arcilla, y simplemente con el dedo o con el palo las decoran. Ya veis que también pintan el banco de la despensa y también lo dibujan. Seguimos, siempre motivos geométricos. Thank you.
Olga es la guía de este yacimiento de las Seretas aquí en Berbinzana. Nació además aquí. Buenos días. Muy buenos días. Oye, qué maravilla, qué bonito todo lo que tenéis aquí, Olga. Sí, tenemos un lujo y muy bien documentado, lo cual dice mucho. Yo creo que está muy, muy bien. Además, tener una exposición museográfica, más el yacimiento, más un audiovisual, yo creo que pone en referencia todo lo que hay, pero muy bien documentado. La edad de hierro, aquí en Navarra, concretamente en esta comarca, aunque hay objetos también de otras zonas de la comunidad foral. Sí, casi todo de la comunidad foral, pero sí hay bastante porque aquí lo que había era más que todo la cimentación. ¿Cómo se descubre esto? Porque muchas veces este tipo de yacimientos se descubren de la forma, en fin, menos sospechosa, ¿no? Pues es en el 91 cuando el ayuntamiento compra el solar para hacer las piscinas municipales y sabiendo que había restos antiguos de monedas, de cerámicas y de, pues, Príncipe de Viana dijo, vamos a hacer unos sondeos, unas catas, a ver lo que sale. Y empiezan a hacer unas catas en lo que era ya una era. Y a un metro de profundidad salen unos restos que con la prueba del carbono 14 lo data del 8 antes de Cristo. Y es ahí cuando ya se hace lo que es la excavación, pues con 50 estudiantes de historia, y sacan la cimentación. Luego lo que hemos visto todo lo construido es aéreo. Hoy es construido todo lo aéreo. Y las piscinas a otro lado, claro. Sí, las piscinas a otro lado ya no nos dejaron. Bueno, y ahora tenéis piscinas y yacimiento, que siempre es importante también. Pues sí, culturalmente es muy importante. Lo que pasa es eso, que estamos tan metidicos y como no somos sitio de paso, bueno, pues somos un pequeño granico, pero bueno. Pues bueno, aquí pero es algo desde luego importante lo que tenéis aquí. ¿Qué destacarías tú dentro de lo que es este yacimiento, que ya de por sí es importante, pero tú que te toca enseñarlo, mostrarlo y lo vives, además se te nota que lo vives, y ves también las reacciones de muchos visitantes, ¿qué es lo que más te llama la atención del yacimiento? A mí, pues la evolución de la gente, que parece que hemos evolucionado mucho, pero estamos viendo ahí la maquinaria de hace ni 100 años y bueno, seguimos en el hierro y arando con animales. Entonces, que parece que estamos allí no sé en dónde, pero muchos adelantos, o sea que ya tienen la fundición, que ya hacen moldes, que hasta ahora que está la 3D, la impresora 3D, seguimos funcionando todo con moldes. Entonces, bueno, y las decoraciones, todo, o sea, el hombre cómo se va superando, y por supuesto, pues que es un sitio maravilloso, que no han venido sin más. La zona, bien localizada, lo decías tú, bueno, aparte de la muralla que protege, al lado del río, en fin, no se privaban de nada dentro de aquellos tiempos, ¿no? Eso es, a ver, el agua, pues agua para la vida, que es imprescindible, caza, pesca, comunicación mucho más rápida por el río, entonces que las cosas no son por un porque sí. Lo que pasa es que nosotros nos parece que vienen así, pero no, yo creo que estaba todo muy muy pensado, ¿no? Eso es. ¿Qué significa las Seretas para Berbinzana? Para mí, vale, pues un orgullo, cultura, tener algo que se puede explicar de cómo Navarra, pues así como tenemos Andelos, que es románico, Artajona, que es medieval, bueno, pues Berbinzana tiene Edad del Hierro, pues que es una zona que se puede explicar muy bien a través del tiempo Navarra. ¿Qué destacamos de esa Edad del Hierro? Pues eso, la construcción, el superarse, el cómo trabajan, todo, los metales, las cerámicas, su cultura. Yo no me quedaría con algo concreto, pero sí un poco con eso, con cómo avanzan ellos. ¿Y hay algo así que podamos decir, en esta época o gracias a esta época fue cuando, bueno, nosotros ahora o por lo que nosotros ahora tenemos? Yo creo que todo, porque bueno, si lo de las monedas ya fue posterior, pues eso, es que estamos hablando. Pues ya ves tú los moldes, o bivalvo, o univalvos, o bivalvos, o sea, que es que ya van también en cera para luego recubrir de arcilla y simplemente con dos orificios por dentro echan el metal, sale la cera diluida y ya hacen el molde. A mí me maravilla decir, digo, coño, ¿se le ocurrió esto? ¿Por qué no?
Pues eso, las agujas, las fusayolas, para los telares, para trabajar las telas, ya para poner los contrapesos, para poder el hierro, pues no sé, le... Fue desde luego una época impresionante e importante, ¿no? Para el para el futuro, para lo que ahora estamos viviendo. Eso es. Yo siempre digo que estamos involucionando. Primero llega una novedad, se asienta, se mejora, otro. Pues así hasta hoy en día. Pues eso, como estamos ahora con las impresoras o con los geogradares o con pues en todo la evolución del hombre, pero que empezó poquito a poco. Y bueno, ya la extensión es terrible. Terrible. Olga, ¿cómo podemos venir a ver las seretas? Porque esto está abierto, entiendo, en alguna fecha determinada, hay que llamar a algún sitio, por si alguien que nos está viendo le apetece, ¿no? Se anima, que desde luego es altamente recomendable. Además, Olga lo explica muy bien, pero es que ya de por sí es una maravilla. ¿Qué pueden hacer para venir? A ver, estamos abiertos sábados de 10 a 2 y de 4 a 6 en invierno. Con el cambio de hora estamos de 5 a 7 y media y el domingo de 10 a 2. Luego llega julio y agosto, que a eso también le añadimos los viernes, y cuando es un grupo simplemente con llamar al ayuntamiento o meterte en Eretas a cualquier hora. Uh-huh. O sea, página web. Eso es, uh-huh. Concretando a cualquier hora. Para sí. Grupos, página web y ayuntamiento. Y eso ya pues es. Para grupitos igual más reducidos o personas más individuales, los días y fechas que nos has indicado. Que habría también un foso, incluso campos igual hincados de palos o de piedras, bueno, para la defensa. We'll be right back.
Thank you.